están? Como siempre es un placer saludarlos y hoy vamos a conocer uno de los lanzamientos más importantes de Peugeot Argentina para este 2021. Estoy hablando de una nueva versión del ya exitoso Peugeot 208 que todos conocemos desde fines de agosto del 2020. Se trata del nuevo Peugeot 208 GT, que es la versión deportiva recién llegada de Europa y muy esperada por muchísimos argentinos. Pero antes de meternos de lleno en esta versión GT, voy a aprovechar que estoy con Franklin Bendajan, director de marketing de Peugeot Argentina, para conocer exactamente qué fue lo que pasó con el Peugeot 208 desde su lanzamiento a fines de agosto del 2020 hasta el momento. Sole, este vehículo es un éxito. Primero, premiado por el público. Y por otro lado, premiado por la prensa también. Fue elegido auto del año en Europa y también en nuestro país. Pero si es un éxito, claramente tiene un porqué. Queremos conocer exactamente cuáles fueron esos atributos que lo convirtieron en líder en su segmento. El éxito de este vehículo se basa en tres pilares. Primero, es irresistible, porque su diseño es innovador, es deportivo, pero al mismo tiempo le hace un guiño al diseño clásico de la saga tan exitosa, la saga 200 de Peugeot. El segundo pilar que define este coche es Next Gen Technology, porque recibe equipamientos e innovaciones que son únicas de segmentos superiores, como por ejemplo algunas características del Peugeot 3008 y 5008. El tercer pilar es muy importante, es Driving Experience y expresa la importancia de Peugeot en dos aspectos. El primero, la plataforma CMP, y el segundo, el iCockpit. Cuando hablamos de la plataforma CMP, es importante destacar que consolida esa visión distintiva de que un Peugeot es un gran vehículo al andar. Y eso se ve reflejado porque la tenida de ruta es mucho más robusta, porque se minimizan las vibraciones, los ruidos y se maximiza la insonorización. El segundo elemento es el iCockpit, una verdadera marca registrada de Peugeot para redefinir lo que es un puesto de conducción ergonómico e intuitivo. Y en este caso, el iCockpit es 3D porque permite la visualización de la información más relevante del panel de instrumentos a través de una pantalla digital que prioriza en 3D la información más importante o más relevante, pasándola a primer plano o a segundo plano en función de su relevancia. Bueno, son muchos los atributos que sin dudas lo convierten en un éxito, pero no solo tenemos todas estas cualidades positivas del nuevo Peugeot 208, sino una gran oferta de versiones que llegan a los diferentes gustos y necesidades de los distintos clientes, ¿no es así? Desde su lanzamiento, el Peugeot 208 propone una oferta muy amplia, 7 versiones, 2 motorizaciones, caja automática y manual, y ahora tenemos el orgullo de presentar una octava versión que sería el 208 GT. Bueno, entonces sí, ahora vamos de lleno a conocer de qué se trata esta versión increíble que nos acompaña en el día de hoy. Se caracteriza por ser un vehículo que traemos de Europa, con un diseño que potencia todavía más el carácter fuerte del Peugeot 208 y al mismo tiempo trae una innovación muy importante, un motor turbo que viene a aportarle más deportividad y al mismo tiempo eficiencia al uso. Claramente es el motor que la gente estaba esperando, así que contanos cuáles son las prestaciones. Este motor es muy importante para el grupo, ha sido multipremiado en varios países, es muy importante para Peugeot Argentina y es muy importante para el Peugeot 208, porque viene a completar la gama de motores y viene de alguna manera a reforzar la imagen de toda la familia 208. Te voy a dar algunas características. Se llama EV2 PureTech. Turbo 130 caballos. Viene asociada a una caja automática de 6 velocidades, tiene un torque de 230 Nm a 1750 revoluciones por minuto. Y en cuanto al hecho que es un motor muy eficiente, tiene un consumo a ciclo mixto de 5,3 litros cada 100 kilómetros. Bueno, grandes prestaciones claramente, pero además del motor, podemos observar un diseño estilístico deportivo increíble e imponente. Contanos el exterior del auto. Esta versión GT refuerza la personalidad y el carácter del 208. Incorpora llantas de aleación de 17 pulgadas, diamantadas y con detalles de aplique negro. Recubriendo estas llantas, tiene fender negro que le confieren dinamismo y robustez al vehículo. A su vez, incorpora una parrilla totalmente nueva, cromada, diseñada particularmente para esta versión. Si vamos a la parte trasera, encontramos un bajo paragolpe negro laqueado y una doble salida de escape cromada.
Para reforzar la personalidad de este vehículo, presenta faro full LED adelante y atrás y al mismo tiempo un techo panorámico tan característico de la familia Peugeot. Y que tanto le gusta, por supuesto, a todos nuestros clientes. Así es. Y en cuanto al diseño interior, ¿qué es lo que podemos encontrar? El principal elemento a destacar en el interior es la incorporación de la pantalla táctil de 10 pulgadas. Por otro lado, hay una interacción entre iCockpit y esta pantalla táctil generando 7 colores que le dan distintos tonos al ambiente del interior del vehículo. Otro punto a destacar tiene que ver con la tapicería de techo negro, las butacas deportivas con costuras a contratono y finalmente, para completar, los pedales de aluminio. Y sabiendo que ya arranca su comercialización, ¿cuáles son los colores en los que hoy estamos empezando a ofrecer esta nueva versión GT? Este vehículo se presenta en 3 colores. El primero es el amarillo faro, el blanco perlado y el rojo elixir. Que sin dudas, el amarillo es el color elegido para toda la presentación de este vehículo en el mundo. Hoy arranca la comercialización de esta nueva versión GT, pero contanos cuáles son los canales de ventas en los que lo vamos a ofrecer. Este vehículo va a estar disponible a través de nuestras plataformas digitales, el eStore Peugeot. Que vamos a recordarle a la gente cuál es esa plataforma e-commerce, www.peugeotstore.com.ar. Muchísimas gracias, Franklin, por toda la información. Realmente muy claro, estamos muy felices porque tenemos el nuevo Peugeot 208 GT aquí con todos nosotros.